Hoy nos encontramos arrancando la semana de juventud distrital en la que el alcalde Enrique Peñalosa ha dado instrucciones claras para que los jóvenes se parchen, disfruten y sobre todo se gocen esta semana de juventud distrital. Hoy en los concursos que tenemos de circo, de hip hop y de bandas musicales. Mis primeros escritos y aquella luna de miel, con el boli y el papel juré por siempre serles fiel. La primera me parece genial, me parece que es lo que realmente se necesita. Creo que este es el escenario perfecto para prevenir muchísimas cosas malas que siguen pasando en los barrios y de las pocas oportunidades que también hay para los jóvenes. Hoy fue un día más de venir a ver grupos, es un día de aprender mucho, de conocer otras bandas y muy bonito también que hayan llegado niños, que se den cuenta que las realidades son otras y que también es posible a pesar de las dificultades salir adelante. Me ha parecido muy bien, buena la organización, el tiempo, chévere que prestaron el espacio de la carpa. Bastante interesante, ya que en la ciudad casi no se reúnen, o sea, no hay este tipo de encuentros, ¿no? Y tan multicultural, porque es que hay breakdance, hay rap, hay malabares, entonces es bastante interesante. A mí el circo me cambió la vida y tal vez a ti también te cambie la vida. Aquí estamos invitando a todos los jóvenes en esta semana a que se inscriban y que juntos transformemos Bogotá para que sea una mejor ciudad para todos. Nada, pues venga y parche, que esto no solo es un espacio de compartir, sino esto también es una gran familia. Entonces anímese, caiga, comparta, conozca, juegue y nada, a buena.